Hola amigos de Auto 2018, ¿cómo están? Estamos aquí en la espectacular tienda de Hyundai Ramón Ferreiros que está en San Isidro, en la avenida Javier Prado con la avenida Arequipa. Y es un evento muy importante porque estamos lanzando la nueva Hyundai Santa Fe. Esta camioneta que tanto se esperaba ya tenía siete, casi siete años, un poquito más, con el modelo anterior, pero ahora tenemos la nueva Hyundai Santa Fe. Una camioneta que viene totalmente renovada en diseño. En seguridad, en confort, en conectividad, en performance y sobre todo en experiencia. Vengan para acá, les voy a enseñar la camioneta. Vamos a empezar por la parte de diseño. En lo que es diseño, tenemos que ha cambiado totalmente eh, la, vamos a decir, la personalidad del vehículo. Hoy en día Hyundai está usando una parrilla frontal mucho más grande con este tipo cascada, lo que le llaman, es un, es un diseño tipo cascada, que es ahora lo que se ve en todos los vehículos Hyundai, en todos sus modelos. Con esta, pantalla, con esta, con esta parrilla más grande hace que la camioneta tenga una, sea mucho más imponente, vamos a decir que más dinámica, más, más grande, más agresiva desde, el, desde la parte delantera. ¿no? Entonces le ha dado mucho más personalidad a la camioneta. Otra cosa que ha cambiado muchísimo. Es el sistema de luces y de faros. Lo que estamos viendo acá arriba, que ahora está acá arriba, es la luz diurna de seguridad. Esta es la luz que se prende cuando es de día y tengo las luces apagadas. Entonces, yo tengo las luces apagadas y esta es la luz diurna de seguridad. Y las luces en sí del vehículo están acá abajo. Y están como que tres en una. Tenemos la luz baja, la luz alta y el intermitente. Todo en un mismo diseño que también le da un... O sea, un, una vista muy muy dinámica al vehículo. Y sobre todo esto acá arriba nos da mayor seguridad. Ustedes saben que la luz diurna de seguridad es uno de los positivos, dispositivos que más ha reducido accidentes en las ciudades. Y en nuestras ciudades que son tan desordenadas, con esto la gente te ve. Y si la gente te ve, no se cruza. Ha cambiado totalmente el diseño del costado. Miren esto de acá, que le da mucha elegancia a la camioneta. Aparte cambia todo este diseño, la camioneta se ve más grande, si bien no es más grande, porque tampoco queremos un carro tan grande, esta es una camioneta de tres filas de asientos, se ve más grande desde lejos y eso es lo que le gusta también a la gente, ¿no? que tener más presencia, tener eh, algo que es que, que, o sea, más imponente a la hora de estarlo conduciendo, se le ve muy muy grande la camioneta. Viene con unos nuevos diseños de aros que son espectaculares y una llanta muy muy grande, con un perfil alto, lo cual nos va a ayudar cuando estemos pasando por huecos, por rompemuelles, que también los tenemos mucho en nuestras ciudades. Un detalle, por ejemplo, como dije, esta es una camioneta de tres filas de asientos. Esta ventana posterior ha crecido en 30%. Al tener 30% más de ventana acá atrás, es mucho más cómodo ir en la tercera fila. Uno normalmente va en la tercera fila, vas medio encerrado ahí. Acá vas mucho más cómodo. Vengan por aquí. Han cambiado los faros posteriores. La parte de atrás de la camioneta, que bueno, es muy parecida a la anterior, pero acá hay un detalle importante. Ahorita está la tercera fila levantada, ¿no? Hemos levantado la tercera fila, tienes toda la seguridad necesaria para la tercera fila, pero miren el gran espacio que nos está quedando aquí de maletera todavía. Esto es uno de los principales cambios entre la Santa Fe anterior y la nueva. Tenemos mucho más espacio de maletera acá y no ha crecido la camioneta eso es un diseño que han hecho y el espacio que tenemos en el asiento de la segunda fila y el asiento de la tercera fila también ha crecido no entonces han hecho un diseño mucho más eh, aprovechado mucho más el espacio en el interior de la camioneta y lo bueno es que tenemos tres filas de asientos pero acá podemos poner maletines y podemos poner lo que queramos no entonces esta camioneta está realmente espectacular el otro sitio donde ha cambiado de forma muy dinámica y muy espectacular es en el interior vengan por acá acá estamos en el interior de la nueva Hyundai Santa Fe entonces esto ha cambiado totalmente ha cambiado totalmente empecemos un poco por este diseño miren este diseño de acá ¿no? es un diseño eh, muy elegante, muy avanzado, como los carros ingleses, diría yo, o sea, muy, muy eh, con mucho detalle, ¿no? todo este diseño de acá. Y tenemos la pantalla flotante, que es la pantalla que no está puesta en el tablero, sino que sobresale del tablero hacia afuera. Eso hace que podamos tener un tablero más bajo, que podamos tener más visibilidad y que esta pantalla sea mucho más asequible y mucho más fácil de operar también. Este es un asiento eléctrico, vamos a ponerlo más adelante. Tengo un tablero totalmente digital. En esta versión, ¿no? que es la versión limited, el tablero va cambiando de color de acuerdo a los modos de conducción. Yo puedo poner acá modo económico, el tablero se ha puesto verde. Modo deportivo se pone rojo, rojo deportivo, y modo confort se pone en azul. Son detalles que de diseño interior que te dan, pues. Eh, la tecnología ha avanzado muchísimo y te da eh, mucha comodidad. Eh, es, es muy interesante verlo. La pantalla es una pantalla de 7 pulgadas. Es una pantalla touch y tengo conectividad total. Tengo con conectividad desde Apple y desde Android. Con Apple CarPlay uno se conecta y tu teléfono lo tienes acá. Y en Android Auto también tú te conectas y tienes el teléfono acá. Te puedes conectar por Bluetooth o te puedes conectar directamente enchufándolo. Aparte aquí... Tenemos el dispositivo para cargar el teléfono. Sin tener que enchufar el teléfono, lo ponemos acá y de forma inalámbrica se carga el teléfono. ¿no? Entonces, tenemos todo el confort necesario en el interior de la camioneta. ¿Qué es lo que uno quiere en una camioneta como esta? Eh, cuando estás viajando con la familia, esta es una camioneta que puedes viajar por todo el Perú. Yo le subió a más de 4.000 metros de altura y la camioneta funciona perfecto. Pero antes de hablar de la performance, Hablemos de la seguridad, porque para mí eso es lo más importante. La seguridad de un vehículo, sobre todo cuando es un vehículo familiar, tres filas de asiento, que lo más probable estés con tus seres queridos, con tu familia o por lo menos con tus grandes amigos viajando en la camioneta. La camioneta ha mejorado muchísimo en seguridad. Tiene cinco estrellas en todas las mediciones de seguridad más importantes que hay en los diferentes continentes. La europea, que es la más difícil, ha salido con cinco estrellas en la NCAP, en Estados Unidos también, en Asia también. Entonces, ¿por qué es tan segura la camioneta? La seguridad empieza de la estructura del vehículo. Y Hyundai está usando en la Nueva Santa Fe más de 65% de su estructura está hecha con acero de alta resistencia. Eso es mucho más de lo que usa cualquier otra camioneta del segmento de la competencia que tiene Hyundai en este tipo de camioneta de tres filas de asientos. Entonces ahí empieza la seguridad. Después tenemos las bolsas de aire y tenemos otras cosas que se van eh, sumando a los sistemas de seguridad. Pero la estructura es lo más importante. Esta camioneta, por ejemplo, que es una de las versiones más equipadas, viene con control de estabilidad. ¿no? Ahí vemos que está el botón de control de estabilidad. El control de estabilidad es... ...de los dispositivos de seguridad activa... ...que más han ayudado a evitar accidentes... ...tienes control de descenso... ...si agarramos una bajada demasiado empinada... ...y el auto está agarrando mucha velocidad... ...él solo se va a restringir a una velocidad segura... ...siempre y cuando lo tengas activado... ...si, no, si quieres ir más rápido lo desactivas... ...tienes como digo los modos de conducción... ...tienes acá apretas y tienes una cámara posterior... ...aparte de tener la cámara de retroceso... ...tú apretas este botón acá... ...y la cámara posterior te ilumina todo... ...con una cámara de gran angular para que tú puedas ver lo que esté pasando atrás. Entonces, mucha seguridad y mucho confort en el interior de la camioneta. Y eso te lleva a lo que yo decía, que lo que Hyundai está buscando es experiencia, que tú tengas una experiencia única a la hora de conducir la camioneta. Que lo que quiere es que tengas eh, momentos gratos con tu familia, momentos felices. ¿Cómo tienes un momento feliz cuando estás viajando? Sentirte seguro, sentirte cómodo, sentirte que estás en un buen vehículo. Y hablando de la performance, esta camioneta tiene un motor 2.400 centímetros cúbicos de 169 caballos de fuerza y tiene una caja de 6 velocidades. Entonces, esa combinación de la caja de 6 velocidades con ese caballaje de motor hace que la camioneta funcione excelentemente bien en cualquier tipo de condiciones. Estoy en la carretera y la camioneta va suavecito, en sexta, me voy a la sierra y tengo todos los cambios para poder... Eh, a, tener la mayor performance en el momento que yo quiera. Pero como digo, tiene los modos de conducción. Esto es casi como si tuvieses tres tipos de motores diferentes en uno. Porque le pones el sistema eco, la camioneta va mucho más suave, hace los cambios a menos revoluciones, consume menos combustible y contamina menos. Pero si le pongo el, 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 la, el dispositivo de sport, deportivo, la camioneta revoluciona mucho más, hace mucho más rápido los cambios, reduce los cambios también más rápido también te cambia el control del acelerador para que la camioneta salga mejor hay gente que le gusta que la camioneta sea un poco más dinámica su manejo con la apretando simplemente un botón lo vas a poder hacer aparte de los seis cambios de la caja tenemos la caja secuencial entonces eso te da una performance que como digo te lleva a donde tú quieras para una camioneta de este tipo la rigidez del chasis ¿no? del monocasco que te da este acero de alta resistencia también hace que la camioneta sea mucho más estable. Yo la he manejado, yo hice como 500 kilómetros con esta camioneta en el norte de Chile, en unas pistas impresionantes. Y cuando tú la manejas, es casi, se siente como si estuvieses en un auto deportivo. Y ese es un gran diseño eh, enfocado en la seguridad. Porque tienes una camioneta grande, de tres filas de asientos, donde entra toda una familia, eh, eh, es alta además para tú poder pasar cualquier obstáculo, pero se tiene que comportar como un auto sedán, y como un auto sedán deportivo, porque yo hacía así y la camioneta respondía inmediatamente bien. Entonces, tenemos mucha seguridad, excelente suspensión, ahora tiene una suspensión multilink en la parte posterior, que está, eh, la han avanzado muchísimo comparado a la, a la Santa Fe anterior, es eh, mucho más cómoda y tiene mucho más agarre a la pista. Y aparte, como digo, eh, el sistema del, de la rigidez de la carrocería, que hace que el auto sea responda muchísimo a lo que yo hago con el volante tenemos la suspensión que absorbe todas las ondulaciones de la pista también muy importante en nuestro país porque si tenemos un carro que es muy trotón se vuelve incómodo este absorbe todas las ondulaciones que hay en la pista es un nuevo sistema que tiene hyundai en todos los jeves y componentes de la suspensión delantera y posterior que absorbe todos los huecos y casi no se sienten aquí adentro. Entonces, la verdad que es un placer manejar la camioneta, como digo, comodísima, es una espectacular posición de manejo, en el asiento de atrás también, y aparte, como lo vamos a ver ahora de afuera, el tema del diseño, ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, Hyundai con esta camioneta ha sacado un producto que no tiene comparación. Eh, difícil que la competencia a este nivel de precio pueda tener algo parecido. Los invito a todos que vengan a las tiendas porque en todas las tiendas de Hyundai tenemos las camionetas para que las puedan probar. Lo importante antes de comprar un vehículo es que tú lo pruebes, no solamente te sientes adentro y lo mires, sino que lo pruebes. Salir a dar una vuelta, probar el auto, esa es la manera de realmente saber si el auto te acomoda o no. Así que los invitamos a todas las tiendas de Hyundai, es a nivel nacional. Estamos haciendo un tour de lanzamiento de la Santa Fe a nivel nacional. Mañana voy a estar en Arequipa, el viernes voy a estar en Cusco, eh, la próxima semana vamos a estar también en dos o tres eh, ciudades de, de provincia que, que, donde se va a lanzar la camioneta porque tenemos concesionarios a nivel nacional en todo el país. Así que los invito y vamos a ver un video de la Santa Fe que está muy, muy espectacular. Los invito a eso. De la Santa Fe también estamos lanzando la nueva versión pero que es simplemente un, lo que se llama un facelift, o sea han cambiado algunas cosas de la, del modelo Tucson de la cuarta generación de Tucson que se lanzó aquí en el Perú y a nivel mundial en el año 2016 pero ahora dos años después le hacen unos pequeños cambios a la camioneta que hacen grandes diferencias la nueva Tucson está realmente espectacular. Vengan a verla. Principalmente lo que está cambiando es otra vez la parrilla delantera. Si se acuerdan, la Tucson anterior tenía una parrilla que era mucho más chica que esta, aproximadamente 40% más pequeña. Esta parrilla más grande y también con el estilo de cascada le da eh, una apariencia mucho más dinámica, eh, mucho más fuerte a... La camioneta Hyundai Tucson. Cambian los faros también. Los faros antes sobresalían más, ahora son más estilizados. Y esto de acá, esta es la luz diurna de seguridad. Igual como explicamos en la Santa Fe, es la luz que está prendida durante el día para que la gente te vea. Y esto es lo que más ha ayudado a evitar accidentes en las ciudades, en las grandes ciudades a nivel mundial. Ya se sabe, aproximadamente 20% menos de accidentes solamente por usar esta luz y esta luz es automática. Tú prendes el vehículo y se va a prender absolutamente sola. Después ya en la noche se prenden las luces de acá para lo que necesites. La camioneta en todos estos dispositivos se ha mejorado, se ha hecho mucho más aerodinámica también. Es más aerodinámica la Tucson. Al ser más aerodinámica en viajes en carretera consume menos combustible. Vengan por acá. El costado de la camioneta es igual. Pero acá atrás sí hay un cambio importante y es en el faro posterior. ¿verdad? El faro posterior también está mucho más integrado a la carrocería, con lo cual la camioneta parece también que ha crecido. Toda la gente que busca SUV busca que, que tener una camioneta grande, pero cuando tienes una camioneta demasiado grande es incómodo. La cosa es que parezca grande pero que no sea tan grande y eso es lo que tenemos con la Tucson. Estas son luces LED ha cambiado toda la parte posterior aquí, ¿no? Tienes estas luces de seguridad que están mucho más altas que antes, eso también por temas de seguridad. Acá les voy a enseñar el tamaño de la maletera que es impresionante en la Tucson. Miren el tamaño de esta maletera, ¿no? Miren esto. Es una gran maletera. Esta camioneta no tiene tres filas de asientos, es una camioneta solamente de dos filas, es para cinco personas. Pero tienes maletera para poner cinco maletas si quieres. También o sea, en el tamaño de esta maletera, es una de las maleteras más grandes que hay en este segmento de camionetas de, que no son de tres filas de asientos. Es una SUV mediana de dos filas de asientos. ¿no? Ha crecido la camioneta en el interior, han hecho un diseño interior que la camioneta tiene cinco centímetros más en el interior, lo cual da más comodidad para los pasajeros de la segunda fila. Y te da un poco más de maletera también. Vamos a ver el interior, donde hay grandes cambios también. Se ha renovado totalmente la Hyundai Tucson en su interior. Otra vez tenemos el estilo de pantalla flotante, que es una pantalla flotante que sobresale del tablero, no está empotrada en el tablero con lo cual podemos hacer un tablero más bajo y tenemos mucho mejor visibilidad. ¿no? Entonces, con esto de acá, esta es una pantalla de 7 pulgadas con conectividad total. Hoy en día queremos estar totalmente conectados. ¿Qué es conectividad total? Tiene Apple, Car, Apple CarPlay en todas sus versiones, la Tucson, la Santa Fe también, Apple CarPlay y Android Auto. Entonces, tú conectas tu teléfono y acá tienes tu teléfono para poder trabajar, hacer todo lo que quieras, desde aquí manejas todos los dispositivos de tu teléfono sin tener que sacar las manos del volante. Mucha seguridad también. Esta camioneta en performance no ha cambiado. Es el mismo motor de la Tucson que se lanzó, como digo, en el 2016. Es un motor 2000 de 156 caballos de fuerza. O sea, un buen caballaje para una camioneta de este tamaño. Con una caja de 6 velocidades. La caja de 6 velocidades con ese motor y con este tamaño de, cam de camioneta le da una performance ideal. Y también tiene los modos de conducción. Los modos de conducción aquí donde yo puedo poner modo económico, solamente apretando un botón en el momento que yo quiera que esté conduciendo, modo deportivo o modo de confort. Cambia totalmente la camioneta en los diferentes modos, económico y deportivo. Revoluciona más, hace los cambios más rápido, responde mejor al acelerador. Todas las versiones vienen con cargador de celular acá, inalámbrico. Tú pones tu celular aquí y se carga solo. Esta versión, por ejemplo, tiene control de descenso. Tiene la cámara posterior, tienes auto hold, cuando tú paras en, una, en un semáforo el, el carro se queda frenado solo, no hay que estar con el pie frenándola todo el tiempo, tienes control de estabilidad, un dispositivo de seguridad que es eh, importantísimo. Si yo en algún momento estoy perdiendo el control de la camioneta, el auto solo y la computadora usando los frenos de forma independiente me va a ayudar a controlar el vehículo. Es lo que más está ayudando a evitar accidentes en las carreteras a nivel... Mundial. Entonces, esta es la nueva Hyundai Tucson que, como digo, ha cambiado más que nada en la parte exterior, en la parte de faros, todo, y en esta parte aquí del interior que la hace muy, muy dinámica y muy espectacular. Los invito también a todas las tiendas porque tenemos la Hyundai Tucson para que la prueben. Como digo, siempre hay que probar la camioneta, ¿no? Ahí está la Hyundai Tucson para que la vayan a probar en cualquier tienda. Tenemos tiendas a nivel nacional, como digo, estamos, me estoy paseando yo por todas las tiendas que tenemos en todos los departamentos del Perú, lanzando las dos camionetas, espero verlos ahí y los esperamos en las tiendas que están acá. Los invito a ver un video de la Hyundai Tucson y nos vemos en cualquier tienda de Hyundai. Manejé esta camioneta, la Hyundai Santa Fe, como les comenté, en Chile. Hice como 500 kilómetros, ¿no? En todo tipo de caminos, nos metimos caminos de tierra, nos metimos a trochas, nos metimos a autopistas, carreteras. Nos fuimos casi toda la frontera con Bolivia. Y lo que fue increíble es que me bajo de la camioneta y me sentía como que hubiese hecho 50 kilómetros, no 500. Uno normalmente hace 500 kilómetros y te bajas mucho más cansado. Pero ahora yo me bajé y estaba fresco, totalmente fresco. Ahí te das cuenta de un buen diseño, de confort, porque una camioneta tiene que ser confortable. A veces uno se siente, y dice, "Ah, qué cómodo", pero cuando empieza a manejar no es tan cómoda. En este caso, el confort me ayudó a que un viaje largo me parezca muy muy corto, y eso es lo que buscamos en confort. La Santa Fe, la Santa Fe y la Tucson, la Santa Fe y la Tucson, las dos camionetas que son las principales, los principales modelos SUV que tiene Hyundai acá en el Perú. Acuérdense que Hyundai es hoy en día la marca líder en venta de vehículos SUV a nivel nacional y Tucson es la SUV que más se ha vendido en la historia del sector aquí en el Perú. Entonces los invitamos a las tiendas para ver estas espectaculares camionetas.